Del 20 al 23 de septiembre se lleva a cabo el torneo intercolegial de baloncesto Liceo UNESCO. La actividad deportiva se desarrolla en el gimnasio 2 de este centro educativo. Por esto del coronavirus y toda esa situación sanitaria, el Ministerio de Educación no organizó final para los muchachos del colegio. Entonces nosotros, como la Asociación Valle Baloncesto, decidimos acá organizarles un pequeño festival por invitación con equipos de todo el país. ¿Cuántos equipos vienen? ¿Cómo va a estar el torneo? Son un total de 8 equipos, son 2 de acá, de Pérez de León, que son el equipo de acá del Liceo UNESCO, y el equipo de HUPS, la Academia HUPS. ¿Y fuera de Pérez de León? Ajá, de Panamá viene un equipo, los Sharks de Chiriquí, tenemos un equipo de Pocosí, que es el equipo del Liceo La Rita, del Gran Área Metropolitana viene el equipo de Montes de Oca, de la Costa Oeste viene el equipo de Jacó, los Golden Suns, y 2 equipos de la zona sur, que son los Lobos, que están por acá, y el equipo de Ciudad Neily. Los participantes están complacidos y con muchas ganas de jugar. Para mí es una experiencia bastante agradable, porque uno conoce gente de todo el país y hasta extranjeros, como este caso que viene de Panamá. Y también sirve para tener recuerdos, porque este es mi último año del colegio, y ya el otro año en la universidad, o cuando esté grande, me voy a acordar de... qué buen torneo, me jalé allá, si ganamos, ojalá, esa es la expectativa. Ganamos este torneo con todos los del equipo y todos tenemos buenos recuerdos. Está muy bien, muy bonito, muy logrado, muy de todo. Hay muchas experiencias y cosas nuevas que aprender aquí, eso espero, ¿verdad? Bueno, y es que se están retomando esas actividades que hace mucho no se hacían por la pandemia. Claro que sí, ya hay 2 años ya casi de pandemia, ya se hacía falta más bien, sí. Y eso es importante, que se hacer este tipo de encuentros. Claro que sí, así motiva mucho a los Huilas, así que sigan jugando y dejar cosas malas, vicios feos. Este torneo tiene el respaldo de la institución. El deporte es, al igual que el arte, es una disciplina que nos permite proyectarnos y ayudar que los muchachos, los jóvenes, se mantengan saludables, sanos. Y promover este tipo de actividades, ¿verdad? Entre equipos, la relación entre otros colegios. Principalmente esa relación que hay entre los jóvenes que practican deporte. Es muy importante para nosotros tener equipos que vienen de otros lugares, ¿verdad? Que vienen a participar, a unirse como grupos para que puedan juntos proyectarse y llevar esa buena noticia, esa buena energía positiva a todo Costa Rica. Además del apoyo del Comité Cantonal de Deportes del Cantón. Es una alegría ver esta organización por parte del Liceo UNESCO, la cual ha permitido al Comité Cantonal sumarse en lo que es la premiación, arbitraje y pues también las medallitas que conlleva una organización. Ellos han venido trabajando desde meses atrás en conjunto con la Asociación de Básquet de Valle Baloncesto, entonces felicitarlos, de verdad que todo les ha salido de maravilla. Ojalá que mucho más grupos en el cantón se sumen a hacer este tipo de festivales. Así es una promoción muy positiva para el cantón, la cantidad de equipos hoy y pues la economía que también eso trae a nuestro cantón. Todo eso es un aporte importantísimo a través del deporte. Una semana llena de actividades de baloncesto. Gracias.